I anit, milers de persones es van manifestar a diferents ciutats espanyoles contra l'actuació de la justícia en el cas conegut com La Manada, on es jutja una presumpta violació múltiple durant els Sanfermines del 2016. Els manifestants denuncien la criminalització, diuen, de la dona agredida després que el jutge acceptés com a prova un informe per demostrar que la Lota feia vida normal i no estava traumatitzada després de ser presumptament violada pels 5 joves coneguts com La Manada. Els manifestants afirmen que la justícia espanyola és patriarcal i que posa en qüestió l'actitud de les dones. Está admitiendo pruebas como un informe que con un informe de un detective privado que ha contratado a uno de los acusados, en lo que se está mostrando es cómo ha sido el seguimiento, cómo ha sido el proceso de recuperación de la propia víctima. Como si tuviera que tener un proceso de recuperación malo o negativo de alguna manera para que se crea que realmente es una víctima. Hombre, un malestar enorme, porque tú imagínate, te violan, te destrozan la vida. ¿Y qué pasa? Tú eres la delincuente y los delincuentes, pobrecitos, es que no puede ser. Lo que denunciamos es que la justicia, en lugar de protegernos, hace todo lo contrario, nos cuestiona.